se imaginó alguna vez que íbamos a comenzar este día tan especial como cada vez que nos encontramos, diciendo que hay que vivir con alegría? Ni se imagina por qué. Porque hoy nuevamente tenemos un estreno, pero hoy es estreno exclusiva y tengo la palabra de su director, de su intérprete y la visita acá personalmente, en la cual, bueno, yo ya las palabras ya, ¿qué más puedo decir si realmente lo tengo acá y acá aprovecho para decirle todo a través de un pensamiento? Señor, ¿cómo le va? Señor Palito Ortega, nuevamente gracias. Aquí con nosotros. Muchas gracias. Nuevamente, José, un placer de estar contigo acá compartiendo este programa. Y en esta oportunidad tan particular, tan especial, ¿no? Porque estrenar una película, en este caso en televisión, siempre es como un acontecimiento. El hecho de que alguna gente la haya visto en cine, hoy le damos ya la oportunidad de que la vea mucha gente en sus hogares. Y esta película que para mí, bueno, nada, guarda un recuerdo muy particular. Muy particular, ¿no? Sí. Claro. Realmente hoy, en exclusiva, hoy, en primicia, hoy creo que es el estreno en la televisión latina. Vivir con alegría. Vivir con alegría. Es decir, para Ramón tiene que tener un recuerdo, pero de aquellos imborrables, porque él que tantas veces allá en Tucumán iba al barrio y juntaba las moneditas, como tantas veces lo contó, para ir a ver las películas del señor Luis Andrini, y de pronto encontrarse dirigiéndolo, qué cosa, pero qué premio de la vida, ¿no? Sí, indudablemente. Yo creo que estos acontecimientos no hacen más que confirmar que uno es en la vida lo que proyecta en su mente, ¿no? Yo desde muy jovencito, casi hay un adolescente saliendo de su niñez, porque cuando uno tiene 10 años, 12 años, trabajaba en el pueblo para ayudar un poco a mi padre, lustraba zapatos, vendía diarios. Y como decías, junté las monedas muchas veces para pagar la entrada y verlo a don Luis Andrini en blanco y negro en aquellas películas, claro, que él hacía. Claro. Y la vida, a fuerza de pensarlo y de programármelo y de desear, de anhelar, ¿no? Porque nada se consigue si no se anhela. Y si no se anhela, con mucha fuerza, con mucho amor, y confiando plenamente en que Dios va a estar siempre ahí acompañándote. Y eso es lo que, en definitiva, convierte ese pensamiento en un acero muy fuerte, que no cualquiera lo puede doblar. Claro, claro. Eso va, siempre va como muy derecho al destino donde vos estás apuntando. Y bueno, me encontré un día frente a don Luis, le dije, mire, yo lo admiré desde muy chico, tal, y vengo a ofrecerle a ver si usted no quisiera hacer una película conmigo como director. Y me dijo, ¿por qué no? Así fue que hicimos Vivir con Alegría, una película donde también participan otros actores muy importantes. Allí volvió al cine después de muchos años Evangelina. Trabaja Alicia Sanca, una actriz joven en ese entonces, muy muy talentosa. Juan Carlos Altavista, bueno, Juan Carlos Altavista, que hace un... El papel de un amigo de don Luis Andrini. Realmente una comedia que a mí me dio mucha satisfacción, porque no solamente dirigí, sino que tal vez trabajé como actor, donde hago el papel del hijo de don Luis. Así que nada, una alegría muy grande poder presentarla hoy para que la gente la pueda sí, disfrutar, señor. Sobre todo, digo, la presencia o el recuerdo de don Luis Andrini, que fue tal vez uno de los más grandes del espectáculo del cine latinoamericano, junto a don Mario Moreno Cantinflas. Yo creo que son los dos más grandes exponentes del humor sano del cine hispanoparlante. Sí, 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 no, sin ninguna duda. Realmente el señor Luis Andrini se ha constituido en un verdadero comediante dramático, porque esas escenas, por ejemplo, en la película, cuando vos le entregás el tema del padre y él
y se pone, y vos ves esa expresión. Bueno, ahí está la calidad también del director, ¿no? Que le va tomando también esas expresiones, se refleja ahí cuando después lo interna, que le agarra el... Sí, pero los buenos actores como Luis Andrini, en realidad el director casi no tiene trabajo con ellos, no tiene que marcar nada, simplemente pone la cámara, ya conocen la secuencia cuál es, el clima emocional que tiene esa secuencia, y no tiene más que dar orden de acción, ¿no? Es decir, luz, cámara, acción, claro. y ahí sale todo a relucir, todo el talento de los actores. Así que bueno, para mí ha sido como una gran bendición de Dios haberlo conocido bien, bien como lo conocí, porque ahí estás conviviendo todos los días con una persona, y haberlo dirigido y haber sentido de alguna manera que estaba en el final de la carrera de ese fenómeno. Estaba yo, tenía en mis manos la realización de esta película, que bueno, lamentablemente después falleció al poco tiempo, y también falleció realizando otra película conmigo. Así que bueno, te agradezco mucho por este buen recuerdo, y espero que la gente pueda disfrutar esta comedia. Este premio nos lo merecemos todos. Señores, hoy un estreno exclusivo, Vivir con Alegría, con el señor Palito Ortega, Luis Andrini, Juan Carlos Altavista, Alicia Sanca, Emilio Conte. Bueno, para qué vamos a seguir nombrando si los va a ir descubriendo usted a través de este maravilloso premio que nos regala el señor Palito Ortega hoy con su presencia. Vamos y después continuamos, no se vayan, que hoy tenemos un día especial. Vamos. Lleguemos a viejos, que nadie te haga sentir que no supiste vivir la vida, que a nadie hiciste feliz. Cuando lleguemos a viejos y mires bien hacia atrás, que los recuerdos que te acompañan sean tu felicidad. Por eso hay que vivir, por eso hay que vivir, tratando de no herir, sin odio y sin maldad.